Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Hola, buen día. ¿Cuántas camas prendidas? Creo que voy a soltar un lightmon. ¿Todo bien? Ahora ya veo que nadie se dónde está prendida la pantalla. ¿Cómo andan? Escuchen, ¿no? Todo Ah, bien. bueno. Yo creo que con algunos problemitas ahora a la tarde en el turno. Alguien me dijeron, creo que de 1 a 7 o de 1 a 8 hay la gente cablevisión a casa. A ver qué pasó. Porque vivo en un edificio con muy alto, tiene 13 pisos, mucho departamento, y cada vez que se muda alguien nuevo y van a hacer una instalación nueva, algo se rompe. Así que bueno, algo de eso habrá pasado porque es mi edificio, creo que no. Así que bueno. Ahora, después del mediodía, van a ir a ver qué onda. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una práctica de funciones, que es lo que habíamos quedado la semana pasada. Así que vamos a hacer eso y después vamos a seguir trabajando con algo de base de datos. Quiero insistir con esto para que nadie se asuste. Todo lo que nosotros estamos viendo en base de datos es un poco más inclusive de lo que me exige codo a codo. No por otra cosa, lo digo en el sentido de que no se sientan abrumados, ¿sí? Simplemente yo les explico algunas cosas si les sirve bien, y si no, no hay ningún problema porque no es algo que van a tener que hacer algún trabajo o algo por el estilo, ¿sí? Por eso solo lo comento. Pero me gusta que darle algún contenido adicional o darle una vuelta de tuerca para que sirva más, ¿sí? Pero bueno, vamos primero con lo primero. Voy a abrir un pequeño GraphIO para poder darles una idea quizá más gráfica de lo que es una función, ¿sí? Ahí les pasé el formulario de presentismo, ¿eh? Vayan completándolo. GraphIO, ¿por qué no abrís? Voy a crear un nuevo diagrama, pero voy a presentar mi pantalla directamente. La pantalla, ahí. Voy a bajar un poquito la cámara para ganar gancho de banda. ¿Sí? Estoy medio corto por acá. Voy a crear un diagrama en blanco y lo voy a guardar en nuestra carpeta del día de hoy, que debería ser la 33. No sé. 33. Vamos a hacer un día. Listo. Están llegando algunos compañeros. Bueno, nosotros cuando hacemos una aplicación de manera secuencial, nuestra aplicación es este cuadrado que está acá. ¿Sí? Esta es la aplicación. Adentro de esta aplicación vive absolutamente todas las instrucciones que nosotros creemos. No solo las instrucciones, sino también las variables que nosotros creamos, ¿sí? Como está todo dentro del mismo lugar, ¿sí? Van a estar las variables. Y obviamente la aplicación que son una secuencia de instrucciones. ¿Sí? Secuencia de instrucciones. ¿Okay? Como está todo metido dentro del mismo lugar, ¿sí? No hay ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando nosotros programamos de esta manera? Como es de manera secuencial, y secuencial quiere decir uno atrás del otro, uno después de otro, ¿sí? Se termina una, arranca la otra, se termina una, arranca la otra, se termina una, arranca la otra. Sean 2, 20 o 5.000 líneas de código, va a ser siempre así. ¿Qué pasa con esta forma de programar? Si yo hago 2 o 20, no pasa, no hay tanto problema. El problema que nosotros tenemos es cuando yo tengo demasiada cantidad de líneas de código. ¿Por qué? ¿Porque es más difícil o porque es más engorroso? No, más que nada, porque va a haber instrucciones o bloques de instrucciones, mejor dicho, que yo las voy a empezar a repetir, ¿sí? Si yo tengo que hacer una sumatoria de 2 dígitos y mostrarlo por pantalla, son 3 o 4 instrucciones. Pero si esas 3 o 4 instrucciones las tengo que hacer 4 o 5 veces, voy a tener que repetir
esas 4 o 5 instrucciones la cantidad de veces que yo necesite. ¿Sí? Vamos a suponer que 4, 5 líneas de código. Repetido 4 veces, 4 por 5 son 20 líneas de código. ¿Sí? Vamos a suponer que no la tengo que repetir 4 o 5 veces, que la tengo que repetir 10 veces, porque lo necesito en mi programa. ¿Sí? ¿Y qué es lo único que cambia de lo que yo necesito hacer? Los valores. O sea, yo voy a necesitar multiplicar primero 2 por 2, después 8 por 4, después 5 por 20, después 40 por 1, los valores que ustedes consideren. Pero la operativa, la operación, mejor dicho, siempre la misma. Siempre voy a hacer lo mismo, voy a multiplicar un número por otro y voy a mostrarlo por pantalla. O puedo crear una variable, multiplicar un número por otro y mostrarlo por pantalla. Entonces, esto hace que una aplicación, cuando empieza a tener mucha cantidad de líneas de código, se empiece a ser más difícil de mantener. ¿Por qué? Porque tengo instrucciones que las repito constantemente. Entonces, en un momento, se pensó en cambiar un poco este paradigma que es secuencial. ¿Sí? ¿Qué dije? ¿Qué se les ocurrió? Decir, bueno, ¿por qué no hacemos funciones? Esas funciones tratamos de que de alguna manera sean lo más independiente posible y poder hacer algo como esto. ¿Sí? Este va a ser nuestra aplicación, que va a tener variables, y la aplicación en sí misma, que cuando hablo de aplicación me refiero a las instrucciones, al conjunto de instrucciones que voy a ir escribiendo, ¿sí? Pero la vamos a hacer un poco más chica. ¿Y cómo voy a lograr para hacer esto mismo con una programación diferente? Que en este punto voy a sacar un montón de estas instrucciones que están acá y los voy a separar en distintas funciones. Pasando el camión, perdón. Estas funciones van a ser lo más encapsuladas y abstractas posible. ¿Sí? Estos dos términos que yo les mencioné tienen más que ver con programación orientada a objetos, pero se aplica también en cierta manera para lo que son funciones. ¿Sí? Perdón, ahí tiramos. Ya pasando también de la basura. Bueno, ahí está, perdón. Bueno, entonces lo que se pensó... Ay, no, este no. Ahora vamos con eso. Es en armar estas funciones que tengan la lógica que se repite, o las reglas de negocio, mejor dicho. Las reglas de negocio me refiero a la secuencia de instrucciones, ¿sí? Que se repiten, y desde mi programa principal yo voy a llamar a estas funciones las veces que yo necesito, ¿sí? Vamos a suponer que esta que está acá arriba es una función que, no sé, hace una multiplicación. ¿Sí? Entonces, yo en lugar de en esta aplicación principal de hacer esa multiplicación las 4 o 5 veces que le nombré, por darle un número, podrían ser más. Lo que hago es crear esta función y la llamo las veces que yo necesite. Sí, no pasa nada, David. Sí, está todo bien, que lo entiendo, porque la verdad es que está medio complicado todo, ¿sí? Yo insisto con esto. Estoy acá en el bar porque de Cablevisión me dieron recién para servicio técnico para hoy. Llamé el martes al mediodía. Bueno, no está tan mal tampoco, pero me refiero que
hoy por hoy internet es vital y para muchos, como para mí, es una fuente de trabajo, así que debería ser más rápido, pero bueno, es lo que tenemos. Así que lo entiendo. Bueno, voy a volver acá. Entonces, voy a crear distintas funciones que yo necesite, ¿sí? No es obligatorio hacerlo así. Estas funciones lo que van a hacer es suplir esa cantidad repetitiva de veces que yo escribo un código, lo hago una sola vez y lo llamo las veces que necesito, ¿sí? Pero ¿qué pasa con esto? Y acá viene la parte que quizás se complica un poco. Yo cuando utilizo una función, lo ideal sería que yo pueda suministrarme, digamos, los datos que son diferentes y que la función haga el proceso que es igual, ¿sí? ¿Cómo sería esto? Pensemos, no sé, en una máquina que, no sé, diseñe o haga, qué sé yo, remeras, ¿sí? Entonces, esa máquina solamente hace remeras blancas, ¿sí? O cose, o no sé, lo que quiera. Hace remeras blancas. Yo voy a comprar otra máquina para hacer remeras rojas y otra máquina para hacer remeras verdes y otra máquina para hacer remeras amarillas. No. La máquina lo que me confecciona es la remera. Según el suministro que yo le ponga, el color de la tela me va a confeccionar remeras de distintos colores. Bueno, la función va a tener una lógica semejante. ¿Por qué? Porque yo a la función le voy a pasar desde mi aplicación principal, cuando yo llame esa función, le voy a pasar un dato. O dos, o tres, o diez, lo que necesite pasar. ¿Por qué? Justamente por esto que les estoy comentando. Si yo creo una función que me multiplica 2 por 2, voy a tener que crear otra que me multiplique 2 por 4. Y voy a tener que crear otra que me multiplique 8 por 5 y otra que me multiplique 5 por 20, ¿qué es eso? Sería prácticamente inviable porque voy a tener que crear tantas funciones como valores podría llegar a tener, con lo cual sería inclusive peor que la programación secuencial. Entonces las funciones yo las voy a tener que llamar desde mi aplicación main y le voy a tener que decir a la función, o le voy a tener que pasar, toma, trabaja con estos valores. ¿Sí? Y la función va a ser un proceso igual para todos, pero con esos valores que yo le paso. Esa es la idea de una función. Pero nos aparece un problema. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver cómo lo resolvemos. Fíjense que la flecha que yo dibujé tiene puntas para los dos lados, ¿sí? Y yo estoy diciendo que desde mi aplicación principal yo voy a llamar a la función. Pero si tiene puntas para los dos lados, quiere decir que hay una devolución, hay un ida y vuelta entre esta función y esta aplicación principal. Y eso es por lo siguiente. Yo voy a tener las variables, como dije acá, en mi programa principal, y esas variables son las que yo le voy a pasar a la función para que trabaje. Esta función para que trabaje podría tener sus propias variables, pero son dos mundos diferentes, ¿sí? Esta es mi aplicación principal y esta es una función. Las variables que yo cree en esta función, solamente las voy a poder ver en esta función. Si yo mandara a imprimir por pantalla de esta función, no tengo ningún problema, ¿sí? Y el ejemplo más claro sería lo siguiente. Yo desde mi aplicación principal le voy a pasar dos valores, dos números, para que me los multiplique. La función esa que está acá va a crear una variable cualquiera. Vamos a ponerle nombre result. Ahora lo vemos con un ejemplo igual, ¿eh? Este es un soporte teórico. Vamos a suponerle que se llama result, de resultado. Y me va a guardar en esa variable el resultado de los dos números que yo le pasé desde acá. 2 por 2, el resultado va a ser 4. Pero ¿qué pasa? Esa variable result que yo creé acá, solamente la puedo ver de acá. Si yo lo quisiese imprimir por pantalla en la función, no habría ningún problema, yo ya estoy mostrando el resultado. Pero ¿qué pasa si mi aplicación principal necesita ese resultado para otra cosa? ¿Sí? Vamos a suponer que la necesita para, si es mayor que 4,
tiene que mandárselo a otra función, ¿por qué no? Que ahora vamos a ver cómo podríamos hacerlo. Y si no, no tendría que. Y si no es menor que 4, no hace nada. Nos encontramos con un problema, porque ¿cómo sabe mi aplicación principal del valor que tiene lo que tomó esta función que está acá? Entonces, esta función de alguna manera le va a tener que devolver a mi aplicación principal el valor de lo que multiplicó acá. Y esa es la parte que se pone un poco más difícil, ¿sí? Pero la llamada desde el main a la función no es tan complicada. Vamos a ver todos los ejemplos que podamos, ¿sí? Inclusive, hay algo que nosotros no vimos, pero podemos aprovechar para meterlo hoy, por si es algo que podría pasar. Yo puedo llamar desde una función a otra función. Podría hacer esto sin ningún problema. Y es más, no lo voy a complicar con este ejemplo, pero yo podría solamente devolver algo. O sea, esta segunda función, miren que la puse al revés, esta segunda función podría devolverle algo al main que se trajo de esta función que está acá arriba. Pero mi aplicación principal a esta función no la llamó nunca. ¿Sí? Pero bueno, nada. No lo vamos a hacer hoy, pero sepan que se puede hacer. Pero vamos a tratar de hacer por lo menos esto, lo podemos hacer tranquilamente. ¿Sí? Esa es la idea de hoy. Hasta este momento, pregunto, es una explicación teórica nada más. Ahora vamos a ejemplo. Más o menos refresca un poco el panorama. Sí, sí, se entiende. Pues ya. Me voy a venir acá. Voy a crear un new. Project. Vamos. Project, ahí está. Le vamos a poner 23528. Y le voy a poner la fecha de 23/11/2023. Voy a usar la versión de Java que tengo instalada en esta máquina para no hacerle tanto problema. Y nada más. Dentro de esta aplicación voy a crear acá dentro un new catpage que va a decir please. ¿Sí? Los catpages, listo, aprovecho para comentar, además no hace falta que nosotros lo hagamos. Por lo general los catpages tienen el nombre invertido del dominio del desarrollo que nosotros estamos haciendo. ¿Sí? No sé si se lo mencioné, pero por las dudas les digo. Si nosotros estamos, vamos a suponer que estamos haciendo la página de Dexter, que sería dexter.com.ar. Los catpages por lo general se llaman ar.com.dexter. Y acá le pondríamos como si fuese el nombre de la capa que nosotros vamos a trabajar. Una arquitectura en capas no viene al caso ahora, pero vamos a ponerle acá. Bien. ¿Sí? Pero solamente les comento esto para que sepan. Y esto tampoco es una nomenclatura estandarizada en todo el mundo, pero es como más o menos se trabaja. ¿Sí? Por ahora le vamos a poner dentro de mis clases, botón derecho, new, voy a poner una new Java class. Y le voy a decir acá, función. Me tira error, ¿por qué? Porque sí es convención que mis clases empiecen con la primera letra mayúscula. ¿Sí? Y le voy a agregar el método public static main void. Este método que está acá, hace que esta clase que nosotros hagamos se convierta en esto. ¿Sí? En mi programa principal, en este o en este, ¿sí? En mi main, main es principal. Le voy a dar finish. Y yo ahí tengo creado mi programa principal.
Sí. Las funciones, vamos a hacer varios ejemplos. El primero de ellos va a ser el más sencillo. ¿Por qué? Porque la función yo la puedo crear. Que no, y que no mandarle nada, ni que tampoco me devuelva nada. O sea, puedo crear una función, vamos a suponer que es esta que está acá, ¿sí? Que no hace falta que yo desde el main le mande algo, ni que esta función me devuelva algo al main, pero hay algo que sí que es inexorable, ¿sí? Que es que una función, si yo la construyo, pero esta función nunca la llamo, no va a hacer absolutamente nada, ¿sí? Es el famoso, me compro libros y lo guardo en en mi librería y no los leo nunca, ¿sí? Si no agarro y leo el libro, no voy a saber de qué se trata. Entonces, si yo creo una función, de alguna manera, desde mi programa principal, yo la voy a tener que llamar, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a hacer este primer ejemplo que es el más sencillo. Ay, Dios, ya empiezo a pifiar las cosas. Afuera de mi método main, ¿sí? Mi método main es un método. Un método es, de alguna manera, una función. ¿Sí? Una función y un método son casi sinónimos. Es más, en otros lenguajes de programación, como por ejemplo PHP, para crear un método tengo que utilizar la palabra reservada function, función. Entonces, si mi main es mi método principal, yo creo que quiero crear una función aparte. ¿Sí? Ay, Dios, ven que empiezo a pifiarle con las cosas. Yo quiero que mi función y esté separada de mi main, si yo la meto acá adentro, no va a estar separada de mi main. Yo la tengo que poner afuera de mi main. Entonces, vuelvo acá y le voy a decir public void, muy importante este void por ahora, y le voy a poner un nombre. ¿Sí? Esta función se va a llamar imprimir por pantalla. Abro y cierro paréntesis para definirle que esta función yo no le voy a pasar ni va a devolver nada. ¿Sí? Fíjense que claramente el nombre de mi función tomó el mismo color que el main. ¿Sí? Entonces ya nos estamos dando cuenta de algo importante, de que esto es una función. ¿Sí? Yo les dije que no le vamos a pasar ni vamos a devolver nada. Yo a la función no le voy a pasar nada abriendo y cerrando los paréntesis. Le estoy diciendo, mirá que no te voy a mandar nada, no esperes nada. ¿Sí? Ay, qué feo, sonó re mal. Pero tampoco le voy a pedir que me devuelva nada. ¿Y cómo hago eso? Con esta palabra reservada que está acá, void. Void es, no sé si es la traducción literal, por ahí le pifio, pero es vacío, es nada. ¿Sí? O sea, esta función no va a devolver nada si yo le aclaro esta palabra antes del nombre de la función. Y esta función, ¿qué le voy a decir? Vamos a ponerle threshold. Este va a dibujar unos asteriscos. Vamos a poner otro float acá. Que diga función imprimir por pantalla. Copiarme esto acá abajo. Este le vamos a poner un asterisco al principio y uno al final para que queden los tres parejos y quedan parejos, ¿no? Sí. Se valen 23, 6, 28. Bueno, no me equivoqué, perdón. Vengo acá. ¿Qué le puse yo? 23, 28. Bueno. Esta función, si yo ejecuto esta aplicación, va a funcionar sin ningún problema. ¿Pero por qué? Porque no va a hacer absolutamente nada, porque yo lo único que hice fue mi programa principal y mi función. O esta, vamos a traer. A la misma altura están. ¿Sí? Pero no están comunicadas. Entonces, siempre que yo creo una función, si yo no la invoco, no la llamo de alguna manera, es como que la estoy haciendo innecesariamente.
Entonces, yo me voy a venir acá y le voy a decir imprimir por pantalla. Fíjense que me tira error. A pesar de que yo le ponga punto y coma, me va a seguir tirando error. ¿Por qué? Porque yo le tengo que decir, mirá que esta función que yo estoy llamando, no le voy a mandar ni va a recibir ningún dato. ¿Sí? ¿Cuántas veces la puedo llamar? Las que yo necesite. Vamos a suponer que acá tengo muchas líneas de código. Agarro el imprimir por pantalla, lo llamo de nuevo. Tengo de nuevo muchas líneas de código y agarro el imprimir por pantalla. ¿Sí? Esto me va a dibujar tres veces lo mismo, pero fíjense que si yo lo pruebo, imprimió una vez imprimir por pantalla, dos veces imprimir por pantalla, tres veces imprimir por pantalla. ¿Sí? Entonces, esta función no envía ni devuelve ningún dato. O, como se dice, argumento o parámetro. ¿Sí? A ver, este tipo de funciones hay que buscar el ejemplo específico, pero no tiene mucha lógica. Porque si una función no me devuelve ni yo le envío ningún dato, es como una función, ¿cómo decirlo? Hueca, sino carecería de utilidad, si no va a recibir ni va a devolver ningún parámetro. Se me ocurre algo así tipo, ¿cómo se dice? Algo visual, algo estético, que yo necesito imprimir cada tanto, pero si no, la verdad es que es bastante raro que ustedes se vayan a encontrar con algo así. Lo que sí se van a encontrar es con el ejemplo número 2, ¿sí? Que sería que yo a una función le voy a pasar algún dato para que se encargue de realizar un proceso. Hacer dentro de mi main, repetir. Se escucha horrible. El siguiente. Ah, como estoy hablando. Se escucha horrible, Nico. No, se mal. Empezó a entrecortar todo. Ah, ok. Ahí, y cuando justo empezabas a decir cuál era la otra variante. Ah, bueno, pero ahora se escucha mejor, capaz se recuperó ahí. Sí, perfecto ahora. Ah, José. Bueno, entonces. Vamos a hacer el segundo ejemplo. El primero, insisto con lo mismo, no tiene mucho sentido. Te lo muestro porque corresponde, pero no lo van a ver nunca. Sí, como bastante, bastante soso. Un segundo.
Bueno, ahí puse los datos del celular. ¿Se escucha bien ahora? Sí, sí, ah. Súper. Sí, sí, ahora sí. Bueno, les decía entonces, bueno, capaz lo repetí varias veces, pero por las dudas. Esto no lo van a encontrar nunca ni lo van a ver seguido, ¿sí? Bueno, vamos al ejemplo número 2. Voy a crear una variable x y una variable y, ¿sí? Las dos del tipo entero. Ahora, vamos a suponer lo siguiente. Yo, por la razón que se les ocurra, necesito agarrar y decir que x va a ser igual a 12 y que y va a ser igual a 20, ¿sí? Y después voy a crear una variable, lo podría hacer todo en el mismo renglón, pero así queda bien separado, que se llame result, así que la voy a igualar a 0 y voy a decir que result va a ser igual a y x, perdón, por y, ¿sí? Y ahora voy a hacer un float que me diga el resultado es, y le voy a poner acá seguido result para que me imprima resultado, ¿sí? Esto no es tan complicado, esto lo guardo, lo corro, imprime 240, ¿sí? Está bien que lo haga al principio porque yo la función la llamo después. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Esto lo voy a cortar y lo voy a pegar acá abajo, ¿sí? Tiene muchas líneas de código y yo lo necesito hacer de nuevo, pero no con los mismos datos, no sé, con 44... 3, ¿sí? Vienen muchas líneas de código de cosas que fui haciendo y yo lo necesito hacer de nuevo con 20 y 1, ¿sí? ¿Quieren exagerarlo más? Vamos a suponer que todo esto que nosotros hicimos lo copio y lo pego acá abajo. Entonces, si yo esto lo ejecuto, va a funcionar, está bien, con distintos resultados: 20, 132 y 240, ¿sí? Ahora, claramente, si nosotros analizamos este código que está acá, o analizamos este código que está acá, o analizamos este código que está acá, es exactamente lo mismo. ¿Qué cambia? Los valores que tienen estos dos datos, que inclusive los podríamos ingresar por pantalla. Pero es lo único que cambia, todo lo demás es exactamente igual. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Yo podría crear una función que tenga adentro de sí todas las instrucciones que son repetidas, ¿sí? Y desde este main, lo único que le mando, en definitiva, que son los cambios. ¿Y cuáles son los cambios? Los valores de los datos, nada más. Todo lo demás es lo mismo. Entonces, fíjense lo que yo voy a hacer. Me voy a venir acá. Después de la función que imprimí por pantalla, para seguir un orden, si quieren la ponemos en el medio, lo único que yo me tengo que fijar es que esté afuera del main. ¿Cómo hago yo para fijarme si algo está afuera o adentro del main? Párense en la llave de cierre de algo o en la de apertura y les va a decir dónde abre, fíjense que hace un recuadro, y dónde cierra, ¿sí? Entonces, yo voy a abrir inmediatamente después de la función que acabé de crear hace un ratito, y les voy a decir lo mismo: public static void, porque todavía no va a devolver nada, y le voy a decir multiplicar. Abro y cierro, acá van a estar todas las instrucciones que yo voy a necesitar. ¿Qué instrucciones voy a necesitar? Todo esto que está acá. Voy a sacar de ahí y lo voy a pegar acá. ¿Sí? Pero acá viene la parte que confunde, falta algo acá, ¿no? Pero acá viene la parte que confunde, ¿sí? Esto va a ser algo así. Mi aplicación va a llamar a la función, ¿sí? Va a llamar a esta función, porque es el ejemplo que estamos haciendo. Esperen que lo voy a abrir un poquito más. Y mi aplicación principal
en pocas palabras, y para, perdón si soy demasiado repetitivo con esto, le va a decir: yo te voy a dejar dos datos. Yo te llamo y te dejo esto. Y te dejo esto. Vos ponele el nombre que vos quieras. A mí no me importa. Yo lo único que sé es que te dejo esto y te dejo esto. Lo único que me va a importar a mí es que vos respetes el tipo de datos. ¿Sí? O sea, mi explicación principal le va a dejar acá dos datos del tipo entero. Lo único que tiene que hacer la función es respetar que sean del tipo entero. Después lo puede renombrar, le puede poner el mismo nombre, puede hacer lo que quiera. ¿Sí? Pero tiene que respetar los tipos de datos. Si no, no funciona. Entonces, me voy a venir acá y yo, cuando llame esta función, le voy a decir, ¿cómo llama? Multiplicar. Voy a limpiar todo esto, porque la idea es borrarlo. Pero todavía no. Ven que achico un poco. ¿Qué le voy a decir yo? Le voy a llamar a multiplicar y le voy a pasar dos valores. ¿Qué valores le voy a pasar? X, punto y coma. ¿Sí? Todavía me sigue tirando error porque todavía no terminé de definir la función más abajo. Pero la llamada está lista. A multiplicar le voy a pasar esto por valor. ¿Sí? Entonces esto me lo voy a copiar. Voy a borrar esto que está acá. A multiplicar le voy a pasar estos dos valores. Ah, y acá lo... Acá no tendría que haber cortado esto. Saco acá y lo pongo ahí. Al igual que los otros dos. A multiplicar le voy a pasar estos dos valores. ¿Sí? Yo lo llamo y le mando X y Y como se llaman acá. Pero cuando yo vengo a la definición de la función, mi main me dejó dos datos. ¿Sí? Me los dejo acá, nada más, que es lo que hice yo cuando puse multiplicar y entre paréntesis x, y, voy y se los dejo ahí. Acá, ¿yo le puedo poner el mismo nombre? Sí. ¿Le puedo poner otro? También. Yo podría decirle x, y, o podría decirle valor 1 y valor 2. ¿Sí? O podría decirle, qué sé yo, un nombre que a ustedes se les ocurra. Un poquito. No hay ningún problema. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer sí o sí? Respetar el tipo de dato. Si yo lo creé como un entero en mi main, acá le voy a decir entero valor 1, coma, entero valor 2. Pero si yo lo llamo valor 1, valor 2, dentro de la función que tengo que hacer, llamarlo de la misma manera. Result, ahora lo hablamos, ¿no? Ahora les digo de result. Pero acá no se pueden llamar más x, y, ahora son valor 1 y valor 2. Y la variable que tiene el resultado la voy a crear adentro de esta función. Entonces también va a ser del tipo entero, se va a llamar result. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con esta arquitectura? Esta función le pasa los dos valores, se los deja ahí, le dice llamarlos como se te ocurran. ¿Sí? Y la función crea una variable interna dentro de esta función que se llama result e imprime el resultado. Pero acá había una variable result. Pero como estos son dos pueblos diferentes, que no se ven entre sí, es el único caso donde yo puedo tener variables con el mismo nombre. Y les voy a mostrar lo siguiente, para que se note. Primero vamos a probar si esto funciona. ¿Sí? Yo voy a guardar, botón derecho, ranas, application, y tengo resultados 240, el resultado 132, el resultado 20. Funcionar, funcionó. ¿Sí? Pero fíjense esto. Yo acá creé la variable result y la igualé a cero.
¿sí? La voy a igualar, no sé, a 3.000. ¿Sí? La igualé a 3.000. Después llamo a la función, le paso los datos, la función crea la variable result interna, esa variable toma los valores de la multiplicación de los dos números que yo le di y lo hace 3 veces. Pero al final de todo, yo voy a poner un float antes que termine mi main y le voy a poner el valor de result es más result. Voy a guardar, botón derecho, run as application, y el valor de result es 3.000. A pesar de que pasó por 3 funciones, y las 3 funciones a result le dieron un valor diferente. Eso es porque hay un result que vive acá, en mi principal, y hay uno que vive en la función. Se llaman iguales, no hay ningún problema que así sea. Por lo mismo que les decía recién, estos son dos pueblos diferentes. Este result que está acá, por más que tenga el mismo nombre, no es el mismo que está acá. Este ocupa una dirección de memoria, X, vamos a ponerla, no sé, vamos a ponerlo en números decimales para que sea más sencillo. Este result ocupa la dirección 132 de la memoria RAM de mi máquina, y este result ocupa la dirección 1488 de mi memoria RAM. Sí, no se asignan con números enteros, con hexadecimales, pero bueno, no importa, viene el caso. ¿Sí? Tienen el mismo nombre, pero son dos cosas completamente diferentes. Es el único momento en que ustedes van a poder tener variables con el mismo nombre dentro del SAM. Porque en definitiva son dos cosas diferentes. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se entiende este segundo ejemplo? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien, vamos bien. Bueno, el resto, pon una manita, aunque sea un... No, no se puede poner manitos, ¿no? Excelente. Bueno. Pues ya. Bueno. Ahora, vamos a suponer una cosa. Y acá donde se pone un poquitito más, tampoco la puedo, ¿sí? Si yo necesito que la función me devuelva a mi main el valor, porque yo necesito hacer otra cosa. Vamos a otro ejemplo. Si lo necesito para otra función, yo voy a hacer que voy a crear otra función acá abajo, ¿sí? Que se llama public static. Vamos a ponerle un void por ahora. Que diga comparar. Esta función va a recibir un valor entero, ¿sí? Que va a ser, se va a llamar número. ¿Sí? Si el número que va a ser el resultado de esta multiplicación que está acá, ¿sí? Si el número es mayor que 20, voy a imprimir un mensaje que me va a decir que el número es mayor que 20. Si no, que me diga que es menor de 20. ¿Sí? No, lo loco con eso porque no es de ahí. Entonces, ¿yo qué voy a hacer acá? Le voy a preguntar, if número mayor que 20, entonces voy a mostrar acá un show que diga el valor es mayor que 20. ¿Sí? Voy a hacer un else if. Y voy a preguntar, no, acá va junto, ¿no? Si, lo toco. Si número es igual a 20, va separado junto. Igual, igual, por eso me tiro. Voy a copiar esto y les voy a decir que el número es igual a 20. Y si no, no me queda otra. El número es menor que 20. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Acá tenemos un problema. Porque vamos a probar si esto funciona. ¿Sí? Nosotros llamamos a multiplicar, no hay ninguna historia. ¿Sí? Y yo voy a llamar a comparar. ¿Comparar era? Sí, comparar.
No sé si me desconfiaba. Y le voy a pasar resulta. Lo voy a llamar después de este multiplicar que está acá. Y lo voy a llamar después de este que está acá. Esto lo voy a sacar para no darle directamente la respuesta, sino como muy obvio. Y lo voy a guardar. ¿Sí? Voy a correr. Java Application. ¿Sí? El resultado es 132. El número es mayor que 20. En teoría está bien. En teoría. Pero acá vienen los problemas. El resultado es 20. El número es mayor que 20. El número es 240. El resultado es mayor que 20. ¿Sí? Hagamos una pruebita más y le voy a poner que esto vale 1 y esto vale 1. Voy a guardar. Application. El resultado es 1. El valor es mayor que 20. Claramente hay algo que está mal. Acá es donde se empieza a complicar el mundo de la programación. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo no me tira un error de compilación. ¿Sí? Acá es donde se complica la cosa. El error de compilación, por más terrorífico que parezca, no es tan complicado, porque hay algo que estoy haciendo mal y hasta que yo no lo solucione, no va a funcionar. Pero acá sí tengo un problema, porque acá tengo que empezar a indagar en mi código a ver por qué me está saliendo siempre por el mayor que 20. ¿Te está comparando el result de arriba, del entero? Claro. Lo que está haciendo es siempre le está pasando a la función este result que está acá. Claro, realmente. Y obviamente eso está mal. Yo lo que le tengo que pasar es el result de la función multiplicar. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, lo que yo necesito hacer ahora es que esta función que está acá, además de yo poder pasarle estos dos valores que dije, sí, esto lo vamos a sacar por todo bien. Además de yo pasarle estos dos valores que le dije, que esta función, esta flecha con las dos puntas, actúe de esa manera, me devuelva algo acá para yo poder utilizarlo en otra cosa, como en este caso en otra función. Entonces, me voy a venir acá y le voy a decir, voy a cambiar mi función multiplicar y le voy a decir que en lugar de un void, que es nada mismo, o sea que la función no va a devolver nada, va a devolver un entero. ¿Sí? Y ahí se rompen. ¿Por qué? Porque si yo le digo que la función va a devolver algo, esta función sí o sí tiene que tener un return. ¿Y qué va a retornar? Va a retornar result. Ahí se me va el error de la función. ¿Sí? O sea, crea una variable result, hace una operación de multiplicación, me lo muestra por pantalla, y el resultado que dio como resultado justamente de la operación me lo devuelve a donde yo lo llamé. Y si me devuelve algo, ¿cómo lo recibo yo desde mi mail? Si yo tengo que guardar un número, porque en definitiva, ¿qué está devolviendo? Está devolviendo un número, 80, 20, 74, 15, lo que sea. Está devolviendo un número. Si yo tengo que guardar un número, ¿en dónde lo guardo? Una variable. La variable la tengo creada, la resuelto. Inclusive le puedo dejar este número acá que dice 3000, porque la verdad es que una variable, todos sabemos que se puede reasignar un valor. ¿Sí? Entonces, yo lo que le voy a decir es que multiplicar que devuelve un número va a ser igual a resuelto. Y acá lo que hice es asignarle por cada vez que yo llamo a multiplicar el valor a result. Y result se lo paso a comparar. Entonces lo voy a hacer acá. Lo voy a hacer acá. Y lo voy a hacer acá. Guardo. Botón derecho. Run as application. Y veamos si funciona ahora. El número es 1. Perdón, el valor es menor que 20, parece que está funcionando.
el resultado es 132, el valor es mayor que 20. El resultado es 20, el valor es igual a 20. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Esto es lo más complicado que nos podemos llegar a encontrar. ¿No se puede repetir esa partecita? ¿Qué partecita? Cuando la asignaste. Ok. Pensémoslo así, de una manera más sencilla. Esta función hace una multiplicación, ¿sí? La multiplicación, si yo divido. Si yo multiplico 8 por 4, 50 por 20, 3 por 12, lo que ustedes quieran. El resultado de eso, ¿qué es? Es un número. Es un número, ¿sí? ¿Dónde guardo yo un número si lo tengo que guardar? En una variable. ¿Sí? Si yo tengo que guardar el número 8 en una variable, tengo que crear una variable y decirle que va a ser igual a 8. Ahora, si yo tengo una función que me devuelve un número, no cambia. Lo tengo que guardar en una variable. ¿Sí? Entonces, yo tengo la variable disponible result que le asigné 3000. Le pude haber asignado 0, si quiere, o la nada misma. No habría ningún problema. ¿Sí? Pero le asigno 3000 justamente porque nosotros sabemos que las variables se pueden redimensionar las veces que haga falta. Le puse 3000, le pudo haber puesto 40.000, 50.000, 100.000. No había ningún problema. ¿Sí? Lo importante es que esta función multiplicar me va a devolver un número. Entonces yo se lo voy a igualar a esta variable result. En este primer caso, el resultado de multiplicar uno por uno es 1. Entonces, ¿a dónde se lo asigno? A una variable. ¿A qué variable? A result, que la tengo para tal fin. ¿Puedo haber creado otra? Sí, puedo haber creado otra. ¿Cuál es el problema? No habría ningún inconveniente. ¿Sí? Entonces, el resultado de una operación, de una función, cuando tiene un retorno, yo se la tengo que asignar a una variable. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Que yo acá en la función le estoy diciendo que multiplicar va a devolver un entero. Entonces, ¿a qué variable se lo puedo asignar? A un entero. ¿Sí? Si yo dijese que result va a ser un string, error al toque. ¿Sí? Porque obviamente yo no puedo asignar a un string un valor que no corresponde. ¿Ok? Entonces, si devuelvo un entero, se lo tengo que asignar a una variable que pueda almacenar un entero. ¿Sí? Porque no siempre tiene que ser un entero. Muchas veces, las funciones, por ejemplo, si yo quiero acceder a los datos, vamos a suponer esto, no lo vamos a hacer porque es muy complicado, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que yo tengo que grabar un dato en una tabla. ¿Sí? Y creo una función para tal fin, que la función se llame grabar datos. ¿Sí? Ustedes con toda lógica me podrían decir, bueno, pero esa función lo único que tiene que recibir son los datos a grabar. ¿Sí? Y es cierto, si yo tengo que grabar en una tabla de clientes, como hicimos nosotros, todos los datos de mis clientes, yo podría crear una función a la cual le mande nombre, apellido, localidad, teléfono, bueno, todos los datos personales que nosotros vimos. Pero la pregunta es, ¿esa función tendría que devolver algo, sí o no? ¿Qué les parece? Es una pregunta abierta, ¿eh? Así vamos analizando esta situación. Si voy a usar los datos, interpreto que sí. ¿Qué, no sé, ¿qué podría devolver, por ejemplo? En sus palabras, ¿eh? No es nada técnico. Y el registro, que es para después usarlo, metiéndolo con base de datos, no sé, es lo que se me ocurre. O sea, si yo después quiero acceder a algo, me tiene que devolver el registro, no sé, se me ocurre eso. En realidad es algo mucho más sencillo todavía. No hace falta que devuelva, porque puede ser un void. ¿Y cómo sabes que funcionó?
Por ejemplo, lo que más común se usa es un booleano. Un booleano es un tipo de dato que te puede devolver un true o un false, un verdadero o un falso, en otras palabras, un sí o un no. Entonces, si yo quiero insertar un dato en una base de datos, ¿qué le voy a pedir a la función que me devuelva algo? Lo único que le voy a pedir es devolverme un true o un false. ¿Lo pudiste meter? Devolverme un true. ¿No lo pudiste meter? Devolverme un false. Para que yo por lo menos pueda imprimir un mensaje por pantalla. Si no, pues tengo que entrar a la, base de datos a ver si el registro está. En cambio, una función así podría devolver tranquilamente un booleano. Si yo ese booleano interpreto que el true es verdadero, listo, con un mensaje por pantalla, el dato se ingresó correctamente. Si es un false, no sé el mensaje que corresponda, pero por lo menos yo sé que no se mandó, que no se guardó. Entonces, no siempre tenemos que, o es obligatorio, porque por ahí, como lo vemos siempre en un ejemplo sencillo, parecería como que es lo único que hay. No siempre puede devolver un entero. Podría devolver un booleano tranquilamente. Un string, y es más raro. Sí, hay que encontrar el ejemplo específico, pero no está, es más raro, ¿sí? Pero podría ser. Sí, decime, Clarisa. Sí, perdón, no tiene tanta relación, pero al momento de presentar el programa, ¿se pone primero el main y abajo las funciones? ¿O primero la función, eso es lo mismo? A ver. No tendría por qué ser así porque no hay ningún problema porque están todas al mismo nivel. Si vos lo ves en un orden jerárquico. No, en la declaración. Sí, entendí. Yo lo que te digo es, no tiene que ser así, como te lo voy a decir ahora, porque están todos al mismo nivel. O sea, el main con el resto de las funciones están, si vos lo ves en un organigrama tipo estructura, están todas al mismo nivel. Ninguna es más que otra, digamos. Ahora, si me preguntás a mí, el orden correcto es primero el main y después todas las funciones. Sería como lo más prolijo, pero no hay una nomenclatura obligatoria para eso, a eso me refiero. Está bien, perfecto. Sí, para saber cómo presentar también el trabajo y eso. Claro, entiendo. Sí, Fer, decime. ¿Qué tal, profe? Yo había pedido poner funciones porque me pasó en el trabajo que nosotros teníamos un switch, ¿sí? Que teníamos una cuenta, un usuario y un password. Sí. Yo esos tres quería meterle en una función. Sí. Pero después tenemos un do. Entonces nosotros teníamos tres datos y queríamos poner, yo quería ponerlo en un booleano, que salga un booleano. Bueno, vamos a hacerlo. Total, tenemos tiempo. Voy a crear otro más, ¿sí? Para que sea. Vamos a la nueva clase que diga funciones 2, ¿sí? Con un método main. Este método main vamos a crear, por un lado, lo que vamos a comparar. Uy, nadie lo vio, ¿eh? Vamos a comparar como hicimos nosotros. Vamos a tener un entero, un número de cuenta igual a 12, creo que era 12, ¿no? Vamos a tener un string que es usuario igual n. ¿Sí? Yo no me voy a equivocar, voy a ponerle a todo el mundo mi usuario, creo, de la tarjeta del home banking, pero bueno. Y vamos a poner un string que sea pass, que sea wasd, ¿sí? Con las tres primeras de arriba y abajo. Esto es lo que vamos a comparar, lo necesitamos porque no tenemos por ahora otra cosa, ¿sí? Después, para no hacer tanto lío, ¿sí? Esto es lo que yo ingresaría por pantalla, ¿sí? Cuenta, entero, nd, cuenta. Va a ser 12, ¿sí? Se entiende lo que estoy haciendo, ¿no? Para no dejar de hacer todo el ingreso por pantalla y nada por el estilo, lo pongo directamente en dos variables. Esto es lo que yo compararía y esto es lo que ingresaría por pantalla, ¿sí? Bueno, ahora, si yo lo quisiese hacer en una función, yo podría hacer una función. ¿Cómo lo haría yo? Thank you.
crearía una función public. Boolean, ¿sí? Ingresar. ¿Qué le voy a pasar a ingresar? Le voy a pasar el número de cuenta ingresada. Le voy a pasar el usuario ingresado. Le voy a pasar el pass ingresado. ¿Sí? Siempre respetando los tipos, como dije recién. Entero. String. String. ¿Sí? ¿Qué me equivoqué? Ah, si quieren sacar el error hasta que terminen de completar todo, le pueden poner return 0, ¿sí? O return true, porque es un booleano, ¿sí? Lo estoy forzando, ya lo sé, pero por lo menos sacamos el error que a veces, por lo menos a mí me incomoda hasta que esté, ¿sí? Esto que es acá, yo lo voy a cortar y me lo voy a traer a la función, porque yo lo necesito dentro de la función para comparar. ¿Sí? Yo tengo lo que ingresé por pantalla y tengo lo que tengo que comparar. Entonces acá voy a hacer un mega if. Como esto, yo necesito que las tres cosas estén bien para yo poder ingresar. ¿Qué tengo que usar? ¿Un or o tengo que usar un if? Okay. Bueno, si alguna de las tres cosas están mal, yo voy a retornar un false, ¿sí? Porque esto está retornando un booleano. Y si esto está bien, voy a retornar un true, ¿sí? Lo único que me faltaría hacer acá es comparar. Y tengo que preguntar if número de cuenta ingresado punto if número de cuenta ingresada igual al número de cuenta and usuario ingresado punto. ¿Cómo se dice? ¿Cuál acá? ¿Cuál es? Equals. 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 Usuario. Ah. Pass ingresado. Equals. Pass. Si los tres son correctos, voy a devolver un true. Si alguno es incorrecto, voy a devolver un false. ¿Por qué? Porque esto está devolviendo un booleano. Un booleano puede tomar dos estados. ¿Sí? Entonces, acá, yo tengo que llamar a esa función. Pero además, tengo que guardar el estado. Entonces, voy a crear un boolean estado. ¿Sí? Y ahora sí voy a llamar a la función. Voy a llamar a la función ingresar. Y le voy a tener que pasar tres que están acá arriba. Número de cuenta ingresada. Sí, pregunten. ¿El equal era para la mayúscula o la minúscula, Nico? ¿Era? Claro, para que compare cadenas de texto. El equal es para comparar cadenas de texto. Lo puedes hacer también con igual, ¿eh? Pero utiliza mejor el equal. Okay. Pero ¿qué pasa? Esto devuelve un booleano. Si devuelvo un booleano, lo tengo que guardar en algún lado, por ejemplo, en esta variable estado que acabo de crear. Y ahora, como yo tengo el resultado de la función ingresar, yo tranquilamente puedo poner acá so bienvenido. Siempre y cuando ¿qué es lo que tiene de bueno un booleano? Es que como un booleano tiene dos estados, nada más verdadero o falso,
lo que vengo repitiendo, perdón si soy repetitivo, es más práctico. ¿Por qué? Porque yo le pregunto directamente por if estado. ¿Esto que estoy haciendo es lo mismo que preguntarle if estado? Es lo mismo. Porque de manera predeterminada, si yo le pregunto solo por estado y estado es un booleano, automáticamente está interpretando que le estoy preguntando si estado es verdadero. Vamos a ver si funciona. Con derecho, run as application. Bienvenido. ¿Sí? Si yo acá pongo un 13, no debería llamar. No sé, ¿está bien? Vamos a ponerle el sitio así para que sea más legible. Usuario. Bueno, algún dato incorrecto. Algún dato incorrecto. ¿Sí? Recuerden que yo acorté camino para no hacer todo el ingreso por pantalla, ¿sí? Pero esto sería lo que yo ingreso por pantalla. Y estos son los datos que yo tengo guardado para comparar, digamos, ¿sí? Bueno, no sé si colaboré o la compliqué más. ¿Quién me había preguntado? Perdón, muy bien. Profe. Sí. ¿Las funciones devuelven un solo valor? Sí, las funciones devuelven un solo valor. Existen maneras de que devolver más valor. ¿Sí? ¿Qué sería, por ejemplo, si yo trabajara con objetos, que algo vimos de objetos, yo podría devolver un objeto? Dentro del objeto tener varias cosas. O podría devolver un array, o podría devolver una lista. No habría ningún problema. Pero tipos de datos primitivos sí devuelve uno. Devuelve un solo dato. Recuerden que los primitivos son los comunes y corrientes. ¿Sí? Los enteros, los strings, etcétera, todos. ¿Sí? No sé si quedó un poco más claro, si ayudó, si me ayudó, si sirvió, no sirvió, díganme ustedes, porque la verdad es que nosotros disponemos no de tanto tiempo, porque nos falta tiempo para tener clases, pero tenemos cintura para practicar y para ver cosas. Estuvo muy bueno, te agradezco, Fer, porque vos me preguntaste la semana pasada y a mí me ayuda también a quedarme más tranquilos de que me van siguiendo, ¿sí? No quiero que nadie se pierda en el camino, pero insisto con lo mismo, me tienen que preguntar lo que no entienden. Si no, yo doy por sentado a veces, quizá mal, pero doy por sentado de que se entiende el tema que estoy planteando, ¿no? Sí. Le hago una pregunta, yo lo explico igual. Sí. Viste, me quedó una duda, yo ya entendí todo el ejercicio, pero ¿cuándo termina el return? No, ¿cuándo deja de ser void? Esa parte me quedó ahí colgada. ¿Cuándo deja de ser void? Lo que pasa es que eso depende de lo que vos quieras hacer. El void es cuando la función no devuelve nada, entonces yo no necesito que la información que me devuelva nada, no me hace falta que poner otra cosa. Vamos a este ejemplo, ¿sí? Si yo quiero multiplicar dos números y mostrarlos por pantalla, no necesito devolver nada. Mi función le pasa los dos datos a esta función los multiplica, los muestra por pantalla y chavo, otra cosa mariposa. Pero ¿qué pasa si yo acá, en mi aplicación principal, necesito de este resultado para hacer otra cosa? De acá a vos se te ocurra, pero para hacer otra cosa, ¿sí? Ahí ya tengo un problema, porque no me alcanza solo con mandarle el dato acá, que la función cumpla su cometido y ya está. Porque yo lo necesito para otra cosa. Entonces, ahí sí la función me va a tener que devolver a mí el resultado de la operación que hice. ¿Sí? Para eso es el retorno. No hay, digamos, una regla mnemotécnica de cuándo sí, cuándo no. Es cuando vos lo necesites, o según lo que necesites hacer. Por ejemplo, acá, lo que nosotros hicimos en este último. Si yo necesito
mostrar un mensaje. Esto mismo que yo hice acá, lo podría haber hecho adentro de la función. El bienvenido o algún otro dato. ¿Sí? Pero vamos a suponer que en lugar de un mensaje de bienvenida, yo tenga que ingresar algún dato, algún registro a una tabla si el usuario se pudo ingresar correctamente. Si yo empiezo a escribir todo lo que yo necesito hacer dentro de la función ingresar, voy a estar en la misma que en el main al principio cuando arrancamos la charla de hoy. Voy a tener todo metido dentro del main. ¿Y qué gané? O sea, lo saqué del main y lo metí todo adentro del ingresar, es lo mismo. La idea de las funciones es que tengan justamente una función específica y nada más, no todo. ¿Sí? Vamos a suponer este caso de que yo necesito, por un lado, definir si el usuario está habilitado para ingresar o no a mi aplicación. Y por otro lado, para que voy a tener otra función que ingrese los datos en una base de datos, en una tabla, en una lista, en lo que sea. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces yo no podría meter todo en uno, porque si no estaría haciendo lo mismo que meter todo en el main. Esa es la idea de la programación funcional. Que yo tenga mi código más limpio, y parte de que mi código, tener mi código más limpio, es que cada función cumpla un cometido y nada más. ¿Sí? Por eso es que ustedes tienen que analizar cuándo puedo usar una función, cuándo no, cuándo una función tiene que devolver un resultado, cuándo no. ¿No les parecería raro que esta función se llame ingresar a la aplicación? Por ejemplo, yo le puse ingresar, ¿no? Pero se llama ingresar a la aplicación y la función esta ingresa a la aplicación, también meta los datos en una base de datos, elimine si hace falta y muestre por pantalla si hace falta, porque entonces no se llamaría ingresar a la aplicación, se llamaría hace todo. ¿Sí? Entonces, la idea de la programación estructurada o funcional es que mi código quede más limpio y yo poder crear distintas porciones de código y que cada porción tenga una tarea definida, ¿sí? Esa es la idea de la programación funcional. Sí, obvio, todo lo que sean funciones, sea en un primer momento, ustedes no se den cuenta porque por ahí es como un lío. Pero si ustedes dentro de un tiempo comparan una aplicación secuencial con una funcional, van a ver que es mucho más clara, mucho más limpia, ¿sí? Porque yo voy a tener trozos de código que van a ser funciones específicas y no, en definitiva, una pelota de código donde tengo todo junto, ¿sí? Pero esa es la idea, ¿ok? Bueno, dudas, consultas, ¿cómo estamos? Lo único que yo no les repetí, perdón, tenía que haberlo hecho cuando iniciamos la clase, es lo de habilidades blandas, perdón. Sí, miren que están controlando a full eso. Y fíjense todos si pueden entrar al aula virtual, por las dudas. ¿Sí? A ver si hay alguno por ahí que hace mucho que no viene y se enganchó hoy. Y si no pueden ingresar al aula virtual es porque por ahí los dieron de baja. Se puede arreglar, no se vuelvan locos. Pero avísenme. Prueben ingresar al aula, si está todo bien, no me digan nada. Y si tienen algún problema, me avisan y vemos cómo lo hacemos. ¿Sí? Pero prueben hacer eso porque me dijeron que en otras comisiones, no mía por suerte, muchos alumnos hace un montón que faltando. Los dieron de baja y se dieron cuenta cuando entraron a la virtual. ¿Okay? Sí, se pasa el form, se lo pasan a Juan, por favor. Bueno, chicos, hoy no vamos a ver ningún otro tema porque la verdad que por los minutos que quedan ya no vamos a llegar para nada y hay un poco de barullo. La clase que viene vamos a continuar, ya espero que la normalidad normal. Bueno, nada, yo estoy al pendiente, así que si necesitan ver algo, estaría bueno que inclusive me lo manden con tiempo. Lo que vamos a seguir la próxima clase con base de datos. Tenemos todavía para hacer una clase y un poquito más. Así que vamos a seguir con ese tema. Pero lo que yo les decía, si tienen dudas, avísenme con tiempo, así yo preparo algo. ¿Sí?
un mail o algo, que revemos tal cosa y yo armo algo para que no sea algo que salga tan, tan al azar acá, ¿no? Bueno, chicos, nada. Me ayuda. Sí, Carlos. Sí. No, te iba a decir, mis gracias, tío. Le digo saludar. No. Bueno, terminamos. Nos vemos. Por la próxima. Buen fin de. Chau. Nos vemos. Chao, gracias. Chao, buen fin de. Chao, profe. Chao, profe. Buen fin de.